Señoras y señores, amigos de Televisa y de la super cadena Galavisión. Bueno, en malas condiciones el Rayo de Jalisco Junior. Y por culpa de Cien Caras que le quebró el guitarrón en la cabeza. No es posible que Gran Davis esté contando. Esto no puede ser. Ahí aparece el Rayo de Jalisco padre, el hombre que fuera desenmascarado por Blue Demon. Está contando, nos parece, indebidamente. Gran Davis, está cerca Raúl Sarmiento. Así es, pues le está contando porque sonó el silbato. Sonó el silbato y entonces empezó la lucha. Y como no está arriba, le tiene que contar. Pero ya va para arriba el Rayo en esto que ha sido un inicio que nadie esperaba. Bueno, pues aquí estamos, amigos, en esta lucha de máscara contra máscara. No hay fecha que no se cumpla. A cada capillita le llega su fiestecita. Y vamos a ver hacia dónde se inclina la balanza. Dos hombres que se juegan el todo por el todo. Este Cien Caras, el hombre de Lagos de Torero, Jalisco. Y el Rayo de Jalisco Junior. En la esquina del Rayo de Jalisco, su señor padre, Max Linares. Toda una leyenda. Y este hombre es el continuador, el Rayo de Jalisco Junior. Sí, doctor Alfonso Morales. Hay que recordar, mi querido Miguel, que este Rayo, originalmente, Don Elías Simón, el promotor, sencillamente le puso el Rayo. Después le pusieron el de Jalisco. Así es, buena observación, buen comentario, doctor Alfonso Morales. Aquí está, este hombre es el Rayo de Jalisco. Está angustiado ahí por la suerte del Junior. Por cierto, estuve platicando antes de la lucha, un abrazo del oso invertido, y se va a rendir el Rayo de Jalisco, se rinde. Estuve platicando con el Rayo de Jalisco y le dedicaba la lucha, pues a toda la afición, a todo el público que lo ha apoyado, y muy en especial a su señora madre, la señora Socorro. La primera caída con ese abrazo del oso invertido para Cien Caras. Es una lucha de máscara contra máscara. Una de las luchas más esperadas en los últimos años. Aquí está el second, el Rayo de Jalisco padre, auxiliando a este hombre. Vean ustedes escenas de lo que sucedió cuando el Rayo arribaba a este cuadrilátero. Le quebró ahí el guitarrón, estaba el mariachi arriba del cuadrilátero, tomó el guitarrón. Y sobre la cabeza del Rayo de Jalisco se hacen de palabras ahí el Rayo de Jalisco y Cien Caras cuando estamos en la magia de la repetición. Vamos a ver nuevamente las escenas culminantes de esta primera caída. El abrazo del oso invertido. Aprieta fuerte Cien Caras y de esta manera saca la rendición al Rayo de Jalisco Junior. Por Televisa, la mejor lucha libre del mundo. En The Grammy Goes to Los Tigres del Norte. Dicen que venían del sur en un carro colorado. Traían 100 kilos. Los Tigres del Norte, ahora listos para hacer rugir a su público en dos fabulosos videocassettes. Lo dijo el doctor. 34 de sus más grandes éxitos en vivo y a todo color. Eloísa me lo hizo. Llévese los éxitos de los Tigres del Norte a su casa en estos dos videocassettes llenos de los Tigres del Norte y su música por solo $29.95. Disfruta de la fuerza y el sentimiento de los Tigres del Norte con estos memorables videocassettes por solo $29.95. Pídalos al 1-800-34 Datel. Esta promoción es oferta exclusiva de Datel y no se vende en tiendas. Nuestra familia ha crecido con la nueva línea Gio. Este es mi nuevo Gio Prism, excelente para toda la familia. Mi hermano tiene el Gio Metro por su increíble economía de gasolina. Su hija Carmen, la universitaria, está feliz con su deportivo Gio Storm. Y Raúl, el rebelde, siempre anda en su Gio Tracker. La tradición Chevrolet continúa con la nueva línea Gio. Reembolsos hasta de $1,000 de su concesionario Chevrolet del sur de California.
cuando llega el amor. En un accidente como el que tuvieron Luis Felipe y tú, es fácil perder al bebé. Mejor dime la verdad, Alonso. Vine a hablar con Rosa. ¿Y no has sabido nada sobre ese maldito anónimo? ¿Para qué? A las 6:30 de la tarde, Pacífico, 8:30 Centro, 9:30 Este. Cuando llega el amor, por el canal de las estrellas. Vea por el canal de las estrellas en el mes de octubre a Joaquín Pardavé en cuatro magníficas películas. El lunes 15, iniciamos con un gran relajo con la magistral actuación de Joaquín Pardavé y una galleguita, Nini Marshall, en la película Una gallega en México. Ay, no me había dado cuenta de lo buena que está. Pero qué buena está. ¿Qué? La orquesta. El viernes 19 le tenemos preparada una sensacional película. Pueblo, canto y esperanza. Debajo estaba un santo que me daba las gracias con sus ojitos llenos de tierra. ¿Juras que me estás diciendo la verdad? Sí, padre, juro. Si quiere yo mismo lo llevo para el lugar. Interesante cinta que consta de tres cuentos costumbristas de ambiente campirano. Y en uno de ellos, Pardavé interpreta a un sacerdote comelón y rabietas que le hacen ver su suerte negra, los nativos del pueblo. El lunes 22 le proyectamos la cinta La Familia Pérez. Rosa, estás borracha. Estás borracha y te atreves a hablarle así a tu padre, a tu propio padre. Película en la cual Joaquín Pardavé personifica a un honrado oficinista. $1,000. Don Ricardo, yo le juro... Mal. Tiene un plazo de 3 días para devolver el dinero. De lo contrario, perderá el empleo e irá usted a la casa. Y el lunes 29, le presentamos la divertida película El Sombrero de Tres Picos. ¿A mi edad? Pero si estoy en la flor de la vida ilustrísima y tengo muy buen estómago. Recuerde, en el mes de octubre, Joaquín Pardavé lo espera por el canal de las estrellas, con lo mejor de la programación en español para usted. Se escucha ya el silbato para lo que será la segunda caída, la etapa intermedia. En malas condiciones el Rayo de Jalisco Junior. La crónica de la segunda caída con Arturo Rivera. Bueno, Miguel, pues ya relataste bien a bien qué sucedió y ahora aquí se queja de un foul el Rayo. Y David dice no, mientras el Rayo de Jalisco, el padre de este que ya se inerte sobre el entarimado, le reclama a Gran Davis, este o no vio o no quiso ver si hubo foul o no. En definitiva, esta lucha está por demás violenta, característica de Cien Caras. El reto que nació hace mucho, o el reto que esperaba hace mucho la gente, Raúl Sarmiento, llega y Cien Caras haciendo gala, aunque aquí, cuidado. Aquí está la reacción del Rayo. Aquí está golpeando a Cien Caras y volviendo esto en un manicomio. Y Gran Davis cooperando para que el Rayo de Jalisco vuelva a ser golpeado. Y le llama la atención a un caído, Gran Davis, que subió de frac y toda la cosa. Pues ahí haciendo de la suya. Y Cien Caras dejando precisamente que se reponga un poco quizá Rayo de Jalisco, que está bastante lastimado. ¿A quién no le hubiera dolido ese guitarrazo en pleno cráneo que lo dejó viendo visiones desde el inicio? Y ahí va la reacción del Rayo. La estrella contra las cuerdas. El Rayo ahora se ha repuesto y ahí está volando, patadas voladoras del Rayo de Jalisco, que hasta fuera del cuadrilátero parece que va a buscar. La gente le dice que vuele, toma sus precauciones. Cuidado ahí, pues el Rayo es sujetado precisamente por Gran Davis.
y regresa al cuadrilátero. Y el Rayo se molesta y dice, ¿qué pasa con este señor? Caramba, pues, ¿de qué, del lado de quién está? Y la gente apoyándolo mientras abajo del cuadrilátero, Cien Caras, un doloroso luchador que tuvo que aceptar este reto. Se quita bien. Ahí está ahora la lucha nuevamente. Vaya dosis de tensión. Tope invertido y vea usted la clase de topes, la repetición de los mismos y el toque de espalda. Uno, dos, tres. La contienda se empareja. La apoteosis en la Arena México. Cien Caras humillado en esta serie de topes que sabe ejecutar con maestría el Rayo de Jalisco Junior. Y ahí observe usted cómo la gente enloquece cuando su ídolo está poniendo esta contienda pareja. Pero la secuela de la misma es esta. Otro ángulo, primero se quitó Cien Caras y ahí va a venir el Rayo. Primero de espaldas, dos, tres, cuatro, cinco, y ahí está, cinco topes seguidos. Un tope invertido primero y después cinco en el pecho. Termina así esta caída y por Televisa, recuerde, está la mejor lucha libre del mundo. Señoras y señores, si usted me conoce como Jaime Jarrín, el cronista deportivo, también soy una de las personas más afortunadas, porque hace poco sufrí un accidente automovilístico, y si bien resulté con lesiones de suma gravedad, un cinturón me salvó la vida. Por lo tanto, abrócheselo cada vez que maneje, y asegúrese que sus pasajeros lo hagan también. Gracias. Y gracias a Dios que tengo la oportunidad de traerle este mensaje. Para ti con amor, estas 12 canciones del recuerdo, con sus intérpretes originales, Los Caminantes, Amor sin Palabras. El tiempo, cada día más. Alfa, juguete caro. Esclavo y llamo, tu ex amor y muchos otros éxitos más. Para ti con amor, exíjalo ya en su discoteca favorita. El libro es un gran amigo que te invita a un nuevo mundo. Ahorro, ¿cómo se escribe? La respuesta inmediata al alcance de sus manos. El mundo del libro le ofrece el pequeño Larousse ilustrado en español. Aquí está. El diccionario Larousse ilustrado. Un libro de consulta indispensable en el hogar, la escuela o la oficina. Mamá, ¿qué quiere decir escama? Mira, escama es una especie de piel... Tenga la respuesta a la mano. Mejore sus conocimientos, su vocabulario y el uso correcto de su idioma. Ordene el diccionario Larousse ilustrado en español por solo $24.95, llamando al 1-800-34-DATEL. Además, reciba gratis este completísimo diccionario de sinónimos y antónimos. Es un regalo del mundo del libro para usted. Llame ahora, porque en el idioma español solo hay un diccionario, y el diccionario es Larousse. La lectura es cultura. Silbato suena, momento estelar, momento cumbre, de esos momentos que pasarán a la historia, la tercera caída y la crónica del doctor Alfonso Morales. Gracias, Miguel Linares. Hace 4 años, estos hombres en este mismo escenario eran fraternos, eran luchadores y salían como compañeros, y hoy son odiados rivales. Ambos han sido campeones nacionales de los pesos completos. Mientras tanto, la gente está con el Rayo. El Rayo dramáticamente está saliendo cuando el segundo estaba transcurriendo. Este es el Rayo y este es el tope.
En este año también está cumpliendo 57 años de vigencia en la tercera. El Rayo de Jalisco, el Junior número 4 que surgió. Este es el tope en reversa. Su padre fue un excelente topeteador. Su padre hizo famoso este lance. Cuando la gente está metida en lo que es esta lucha, Miguel, la lucha más importante en los últimos 5 años en este escenario, porque hay que recordar que el Rayo de Jalisco viene de haberle quitado la máscara a Super Alcor en el Palacio de los Deportes, pero ahí, Miguel, no se presentó una entrada de esta magnitud. Así es, entrada posiblemente a récord, no lo sabemos, pero posiblemente entrada a récord en esta monumental Arena México. La escena, la acción candente, doctor. Desde la tercera, su padre le está indicando ahí que tiene que incorporarse. Ambos estuvieron a punto de retirarse de la lucha libre profesional. El Rayo de Jalisco lastimado de la rodilla derecha. Cien Caras, lastimado de la rodilla derecha. Casi 12 meses parado, le tuvieron que hacer una operación muy particular. Y aquí, señoras y señores, están viendo ustedes, amigos de Televisa, de la super cadena Galavisión, una de las luchas más parejas, más importantes. No hay vencedor, el Rayo está volando y lo hace de esta manera. Se estrella en el pecho del orgullo de Lagos de Moreno, Jalisco, y Davis. El día de hoy ha vuelto a manifestar su parcialidad. Están transcurriendo, la gente está parada, está pidiendo que el Rayo se incorpore. El Rayo lo está haciendo. El campeón mundial de los pesos incompletos se está incorporando. Estos hombres aquí. Está regresando Cien Caras. Ambos luchadores de Jalisco, esta es la cavernaria, lo está jalando, el Rayo dice que no, aquí se está jugando el destino de una dinastía, perdone usted la cacofonía, pero el Rayo de Jalisco, Miguel, quizá sea una de las leyendas más importantes después del Beto González en solitario. Así es, efectivamente, doctor Alfonso Morales, son hombres que se están jugando, pues ni más ni menos que la máscara, la incógnita. Su padre debutó en el año del 63. Mientras tanto, aquí vamos a ir para adelante, pero lo está sacando. Lo está sacando en este escenario de la Arena México. En el aniversario número 23, aquí cayó, Miguel, una de las tapas más preciadas en la historia de la lucha libre profesional, que fue la tapa del inmenso gladiador. Quiero lo recuerden en esa lucha frente al enmascarado de Plata el Santo. Así es, ha habido luchas de máscara contra máscara que han pasado a la historia. Y esta, pues no va a ser la excepción, la lucha famosa también de máscara del Santo y Chavo. Mientras tanto, aquí Davis, cuando está metiendo fuerte, está apretando. No pierdan ustedes de vista la pierna izquierda de este Cien Caras, que tuvo que cambiar su nombre porque él quería ser un nombre muy parecido al del Mil Máscaras. La máscara original era Mil Caras y tuvo que regresar porque el derecho del autor protegía al internacional Mil Máscaras. Y aquí tienen ustedes a Cien Caras con esta maniobra que le ha dado fama, que le ha dado fortuna, le ha dado prestigio, y saliéndose dramáticamente el Rayo de Jalisco. La plancha, Davis, hoy elegante, pero es un elegante rudo. Al fondo se puede apreciar el entradón hasta las banderas. Se están incorporando. Recordamos que en este escenario, ¿quién nos recuerda esa lucha con Masacre? ¿Quién nos recuerda esa lucha con MS1? 36 máscaras ha quitado el Rayo, tres importantísimas, la plancha sobre el Rayo, y aquí parece que se acababa. Perder la máscara es llegar al clima. Estamos viendo lo que es la cima de la lucha libre. Esta es fuerza, lo está llevando a hacer un suplé de fuerza. Esto, Miguel, no cualquiera lo puede hacer.
Así es, bueno, pues hay hombres que al perder la máscara lo pierden todo. Otros, al contrario, se identifican más con el público. Un Andrés Richardson perdió la máscara de sangre chicana o un faraón y se identificaron plenamente con los aficionados. Exactamente, Andrés Richardson, el de Paredón, Chihuahua, aquí perdió la máscara. En el aniversario número 44 con el impresionante látigo lagunero Fishman. Hoy por hoy una gran figura, las patadas se suceden, el Rayo lo mide, el Rayo va a ir al juego de cuerdas y la gente le dice que no. La gente le dice que no y lo está proyectando desde la tercera. Está en malas condiciones el de Lagos de Moreno, Jalisco. Se está doliendo de la cabeza. Hay que recordar que en este escenario Cien Caras traicionó en una noche que narró magistralmente el marqués de Querétaro, don Pedro el Mago Septién, la noche de la amnesia, la noche que Cien Caras desconoció al Rayo, y eso fue hace 4 años, no lo conocía. Llegaron a vivir juntos cuando vinieron de Guadalajara, Jalisco. Vivían por el rumbo del aeropuerto y esa noche no permitió Cien Caras que el Rayo le volviera a hablar. En ese momento se gestó una de las rivalidades más orgánicas, más enconadas de que se tenga en memoria, Miguel. Así es, la lucha más esperada por los aficionados en los últimos años es esta. Pensábamos que no íbamos a ver esta lucha, pero por fin se concretó, doctor Alfonso Morales. En el toque de espaldas el Rayo con la pierna derecha suelta, gira. Nos estaba comentando el Rayo de Jalisco esta mañana que no pudo dormir, que tuvo que venir al escenario, pero que fue imposible llegar. Había tal cantidad, el toque de espaldas, apretando fuerte. Esta es la máxima expresión de la lucha libre profesional. El Rayo de Jalisco ganando su máscara número 37, la número 4 más importante en la historia, Masacre. ¿Quién nos recuerda esa lucha con Super Halcón? ¿Quién nos recuerda esa lucha con el Egipcio? Y hoy un padre orgulloso le está levantando la siniestra al hijo, que después de 4 años está ratificando lo que es su verdad, lo que es el orgullo de ser luchador, lo que es el ser un hombre dedicado, que hoy le ha rendido un fervoroso homenaje a su señora madre, Miguel Inar. Bueno, pues cumplió como los hombres el Rayo de Jalisco Junior. Era un ídolo. Creo que esta noche se consagró el Rayo de Jalisco Junior. Vamos a conocer, señoras y señores, amigos de Televisa, el rostro de Cien Caras. Y esto es la locura. La monumental Arena México, una auténtica caldera del diablo. Vamos a conocer el rostro de Cien Caras. Y algo que es muy importante, el nombre. Estamos, señoras y señores, en el momento cumbre de la lucha libre profesional. Creo que don Salvador Lutterov nunca se imaginó hace 57 años la revolución deportiva que iba a armar Fray Nano, don Alejandro Aguilar Reyes. Nunca se imaginó la expectación y la magia de la lucha libre. Estamos en la plataforma, adelante. Bien, doctor Alfonso Morales, pues aquí estamos arriba del ring esperando que Cien Caras dé su nombre al anunciador oficial. Protesta Cien Caras que no fue bien hecho el conteo de Davis. El Rayo de Jalisco, padre e hijo, levantan la mano. Y ya nada más es cuestión que le quiten la máscara y que dé el nombre. Así es, Raúl, y protesta, pero ya esto no tiene más que pues un desahogo como pretexto de Cien Caras, que está en realidad hecho un energúmeno, que no acepta una realidad que lo tendrá postrado precisamente frente a Grand Davis, una máscara
que vale doctor Alfonso Morales por lo que fue la rivalidad ya señalada. Está hecho una furia este hombre, pero ya todo se decretó. En este escenario han caído máscaras tan importantes, Arturo, cuando esto que se inició hace 4 años hoy está llegando al colofón. Hay que recordar, señoras y señores, que ustedes tendrán la exclusiva a través de Televisa. Verán la cara de un hombre que junto con los hermanos llegó a formar una de las dinastías más importantes de los hermanos Dinamita, cuando hay que escuchar Miguel Linares lo que exige el público, que dé a conocer la identidad. Y mira nada más la expectación, la gente, que yo recuerde, en la lucha libre profesional no se había despertado una sensación como la que hemos vivido hoy, Miguel Linares, en esta Arena México. Ha sido una noche plena de emociones. Le están quitando ya la máscara ahí a Cien Caras, y al descubrir ser, va a tener que dar su nombre y su apellido, y estará descubriendo también a sus hermanos, a Máscara Año 2000 y a Universo 2000. El momento cumbre, señoras y señores, amigos de Televisa y de la super cadena Galavisión, ha llegado. Las cámaras de Televisa ahí muy cerca para observar el rostro de este hombre que ha llegado a convertirse en uno de los rudos más importantes de la era moderna. No va a perder el nombre de Cien Caras, pierde la máscara, pero no el nombre. Lo que vamos a conocer también es su nombre real, su nombre de pila. Se resiste Cien Caras, pero pues tendrá que cumplir como los hombres. Está sobre el cuadrilátero nuestro compañero Raúl Sarmiento. Vamos a escuchar el anuncio oficial aquí del nombre, ahora que van a quitarle ya la máscara. Es el propio Rayo el que se le está quitando, en algo que si no pudo el referee, si no pudo el anunciador, es el Rayo el que se la quiere quitar. Se arma aquí la batalla campal. Es realmente impresionante. Bueno, pues tendrá que cumplir, o en todo caso la honorable comisión de box y lucha del Distrito Federal tendrá que despojar de su máscara a este hombre. El momento se acerca, se resiste, los últimos instantes en que veremos a 100 máscaras con esa máscara. Ahí está el rostro. Este es el hombre que se escondía bajo esa máscara. Se va ya rumbo a los vestidores. Él se va y nosotros vamos a hablar con el Rayo de Jalisco. Rayo, se cumplió. He cumplido con mi padre, que me estuvo dirigiendo bien en mi esquina. Me hacía falta un apoyo de estos. Y por él, por esta indumentaria, por el equipo, por todo lo que requiere esta leyenda, que es el Rayo de Jalisco. Por eso aquí estamos ganando nosotros, y se lo doy a mi padre, este trofeo que me costó mucho y que para mí vale mucho. Pues ahí está la entrega de la máscara de este emocionado Rayo de Jalisco. Vamos a acercarnos al anunciador para tener el nombre de Cien Caras. A ver, vamos a pedirle aquí al anunciador oficial que nos diga él el nombre completo de Cien Caras. Con todo gusto, señor. Cien Caras dice llamarse Carmelo Reyes, nacido en el barrio de Santa Anita, en Lagos de Moreno, Jalisco. Pues esa es la información, estamos en el palco. Mientras tanto, lo que fue el sol y la sombra, aquella noche cuando Demon, en una de las confrontaciones más encarnizadas, le quitó la incógnita al padre de este Rayo de Jalisco, y que fue allá en Monterrey, Nuevo León, en ese sitio donde los villanos le quitaron la máscara, los brazos, y hoy este es el brillo, Miguel, esta es la magia de la lucha libre profesional. Pero de algo sí te digo, Cien Caras va a tener éxito como luchador sin máscara. Así es, doctor Alfonso Morales. Seguirá la carrera como rudo Cien Caras, y por Televisa, esto que es la mejor lucha libre del mundo.
Y aquí la repetición de lo que fue el estrujante vuelo del Rayo de Jalisco. La contienda ya se inclinaba precisamente a su favor. Una caída de la cual ambos luchadores pudieron volver. Mientras vemos al Rayo recibiendo la calidez de toda esa gente que hoy le patentiza su cariño, su admiración, porque supo refrendarles con hechos todo lo que en el cuadrilátero precisamente se había visto. Y vea usted esta excelente toma, el vuelo, cómo da en el pecho de Cien Caras. Aún no sabíamos que era Carmelo Reyes, este Cien Caras oriundo de Lagos de Moreno, Jalisco, que se defendió a carta cabal. Lo intentó todo Miguel Linares, parecía por momentos ser el que salía con el brazo en alto, pero a fin de cuentas rindió pleitesía. Y estaba enredando a Cien Caras para llevárselo al toque de espaldas. El conteo de Grant Davis. Y esta lucha pasará a los libros precisamente de la historia de este que es nuestro deporte espectáculo favorito, la lucha libre. El reconocimiento, el aplauso, la felicitación para este hombre que esta noche, doctor Alfonso Morales, se ha consagrado. Este es el momento cumbre. Aquí lo estaba llevando al toque de espaldas, pero algo que es muy importante, ver en la forma cómo estaba apretando con el brazo derecho sobre la pierna izquierda. Esto se llama el seguro, y de ahí el brillante luchador de Lagos de Moreno cuando estamos, señoras y señores, en el momento más importante. Este Carmelo Reyes, estamos seguros que va a tener éxito en la lucha libre profesional sin máscara, porque es un hombre que tiene todo para continuar en el candelero, Miguel. Así es, efectivamente, doctor Alfonso Morales, ya lo comentábamos, hay hombres que al perder la máscara lo pierden todo. Otros, al contrario, pues se van a sitios más importantes dentro del pancracio. Creo que es el caso de Cien Caras, porque Cien Caras es un hombre que empezó como luchador técnico. Es un hombre que conoce todos los puntos finos de este deporte y tiene con qué para seguir dentro de la lucha libre. Bueno, pues con esta escena estamos llegando prácticamente al final de nuestra transmisión. A nombre de mis compañeros Raúl Sarmiento, Arturo Rivera, del doctor Alfonso Morales, su servidor Miguel Linares y Rodríguez, en la producción el señor Luis Cabrera y Ramón Reyes, la unidad técnica número 8 de Televisa Chapultepec. Gracias a nombre de todos con esto que es la mejor lucha libre del mundo. Gracias y hasta la próxima.